Eguerdión. Eguerdión, Lekitxo. Hoy no hemos venido aquí para pediros vuestro voto con palabras bonitas pero huecas. No estamos aquí para convenceros y mucho menos para explicaros nada que no sepáis ya desde hace tiempo. La verdad solo tiene un camino y no necesita vestirse con grandes frases ni con grandes promesas. El cambio político que ya está en marcha en nuestro país no ha nacido en un laboratorio, no es el resultado del azar ni de la mercadotecnia. Este cambio político es el fruto de la voluntad popular, de la lealtad y el compromiso de todo un pueblo que no olvida de dónde viene y que sabe hacia dónde quiere ir. Yo quiero daros las gracias porque sé que estáis removiendo cielo y tierra para hacer posible lo imposible y para darle a este país un futuro de igualdad, de libertad, de esperanza y de solidaridad. Se lo debemos. Se lo debemos a nuestros mayores, que lucharon por los derechos democráticos y pusieron el cuerpo contra el fascismo. Pero se lo debemos también a toda una generación de jóvenes que solo han conocido la precariedad laboral y la crisis económica. Ez dugu atzera egingo, ez. Herri honek aurrera egitea merezi duelako. Maiatzaren 28an, hala erabaki zuten herritarrak, Hego Euskal Herrian, Bizkaian, tabaita Lekeition ere. Gero eta gertuago dago, Bizkaian garaia izango garen eguna. Eta guztion lanaren emaitza izango da. Bizkaiko egituran lanean aritzen direnetik hasi eta herri bakoitzean kartelak jartzen dituen azken militanteraino. Gu ez gara beste alderdi bat. Euskal Herria Bildu jendearekin dago, jendea da. Herritarren proposamenak entzun eta gure egiten dugu. Eta politika jendearekin egiten dugu. Iragana dugu eta etorkizuna ere. Aritzaren semeak eta burdinaren alabak gara. Saregileen ondorengoak, sare berriak josteko prest. Arro gaude gure herria, gure herriaz, eta orain arte bezala bidea egiten jarraituko dugu. Gogotzu gaude, berriro eta gehiago egingo dugu. Uztailaren 23tik aurrera gehiago izango gara, zenbat eta Euskal Herria Bildu indartsuagoa, orduan eta eskubide gehiago, ongizate gehiago, berdintasun gehiago, aurrerapen sozial gehiago eta burujabetza gehiago. Estos días de campaña, pueblo a pueblo, barrio a barrio, hemos sentido el calor de la gente, hemos sentido la energía viva de miles y miles de personas dispuestas a cambiar el rumbo de la historia. No se pueden medir los sentimientos y este pueblo está hecho de un sentimiento que no tiene medida. El pasado mes de mayo, una marea de ilusión y de cambio cruzó de punta a punta nuestro país, desde el río Ebro hasta el mar Cantábrico. Ese cambio ya está aquí y es irreversible y lleva vuestros nombres, lleva el nombre de todas las personas que construís día a día un futuro de dignidad y de conciencia en las calles, en las plazas, en las universidades y en los centros de trabajo. Estamos aquí para cumplir vuestro mandato y por eso viajamos a Madrid, igual que viajamos a Bruselas, para erradicar todas las desigualdades y llevar a cada rincón del mundo la voz de nuestro pueblo. Un pueblo tan pequeño en territorio como grande en historia. Un pueblo de gigantes que han dejado un legado de lucha y valentía. Hemos crecido a hombros de gigantes y vamos pisando sus huellas. Vamos siguiendo el camino que abrieron la Pasionaria y Perico Solabarría en los márgenes obreros de Ezkerraldea. Vamos siguiendo el camino de Santi Bruar, hijo de Lekeitio, que soñó con un país libre de personas libres. Santi Bruar está vivo, porque los sueños compartidos nunca mueren. Y hoy, en el aniversario del cierre de Egin, quiero enviar un abrazo y todo mi cariño a la familia y a la memoria de Javier Salutregui, que pagó con la cárcel por defender la libertad de prensa. Y quiero decir también que llevamos dentro la llama de su memoria. Por eso, el domingo 23 de julio, cuando vayáis a las urnas, pido que votéis con conciencia. No olvidéis la historia de nuestro país. No olvidéis todo lo que está en juego. No olvidéis vuestros valores. No olvidéis el futuro de nuestra lengua, ahora que algunos quieren poner en cuestión nuestro derecho a vivir en euskera. La historia del pueblo vasco no puede estar en manos de las derechas, esas que se presentan con distintas caretas, pero siempre tienen la misma cara, que es la cara del retroceso y de los tiempos oscuros, de la prohibición y del franquismo. Los vemos en Madrid todos los días y sabemos que no tienen otra oferta para nuestro país que la involución democrática y la vulneración de derechos.
Eso es lo que está en juego. Y por eso hay que votar con conciencia, con corazón y con cabeza. Somos el bloque de la esperanza frente al miedo. Y cada papeleta de Euskal Herria Bildu es ahora más útil que nunca. La papeleta de Euskal Herria Bildu es el voto eficaz de la izquierda vasca transformadora, feminista y republicana. Es el voto que pone freno a la derecha. Es el voto que habla el idioma de los derechos y las libertades. Es el voto de las políticas públicas que protegen a las personas frente a las avaricias de las élites, porque nuestras vidas valen más que sus beneficios. Euskal Herrian, Euskal Herria Bildurena da ezkerreko boto eraginkor bakarra. Botoa eman aurretik, pentsatu zer dagoen jokoan, eta zein botok ahalbidetuko dute duen norabide egokia. Eskuina geratzeko, eskubideak zabaltzeko eta gizarte bezala aurrera egiteko, Euskal Herria Bildu da bermea. Euskal Herria Bilduren botoa da ezker eraldatzaileak, feministak eta republikarrak. Ordezkaritza lortzea bermatzen duen bakarra Euskal Herrian. Todo el mundo habla de Euskal Herria Bildu, pero algunos no quieren que Euskal Herria Bildu hable. Pero el próximo domingo Euskal Herria va a tomar la palabra y va a decir alto y claro que este pueblo no ha nacido para agachar la cabeza ni ante el fascismo, ni ante los poderes económicos, ni ante aquellos que le rezan al dios de los mercados. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, somos una marea de cambio. En este cruce de caminos no hay más opciones que la resignación o la victoria. Y Euskal Herria ha elegido la victoria. Y aquí, y para terminar, me gustaría citar a Angela Davis, compañera feminista y revolucionaria. Ella dice, tenemos que pelear una y otra vez la misma batalla, pero porque ninguna victoria es para siempre. Pero es en la lucha donde aprendemos a estar juntas y juntos, alumbrando un mundo nuevo y ensanchando la idea misma de la libertad. ¡Que viva la lucha de este pueblo! ¡Gora Euskal Herria askatuta! ¡Gora Euskal Herria askatuta!